minha gatinha, você me faz enlouquecer. Nessa balada eu quero ficar com você. Vai ser tudo ou nada. Pobre mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta una cosa fatal. Provocante, que me hace mal. El señor Gustavo Bastías, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchas gracias por estar presente. Muy bien, muy contento por esta gran convocatoria en un nuevo aniversario de Radio Niwil, una mega bicicleteada por amor al aire, juntamente con Brava, que también está cumpliendo años, así que muy contento. La chica brasileña se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Radio Niwil lleva muchos años aquí en Mendoza y es una radio que ha logrado modernizarse y ponerse siempre a la altura de los tiempos que corren, ¿no? Afortunadamente hemos logrado ayornarnos, hemos logrado tecnificarnos con aplicaciones en celulares, con una nueva web que bueno, todos pueden visitar en www.radioniwil.com.ar y hemos estado afortunadamente a la altura de las circunstancias en lo que tiene que ver con redes sociales, con todo lo que tiene que ver también con las nuevas aplicaciones para llegar a más gente, a un público que cada vez es más exigente, más joven, que está con toda, o sea, que tiene toda la facilidad para llegar a esos productos. Bueno, nosotros hemos tratado y hemos logrado llegar a ellos también. Sin un buen contenido artístico de la radio, no se puede ser nunca la número uno como lo es Radio Niwil, ¿no? Niwil está siempre rodeada de grandes profesionales, a los cuales les tengo que agradecer muchísimo la prestación, el ahínco que le ponen todos los días para lograr llevar a todas las audiencias una gran radio como es Niwil. Llegar bien, ¿no? Llegar con todos los contenidos periodísticos, de entretenimiento y fundamentalmente de humor, que es lo que las audiencias mucho nos reclaman a veces, ¿no? Por esto de las buenas noticias, las malas noticias. Esto de ponerle una sonrisa todas las mañanas, todas las tardes y en la noche también, porque Radio Niwil transmite las 24 horas. Eso es gratificante. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ya me la puedo imaginar. Bueno, y paralelamente a eso también me decías del cumpleaños de FM Brava, cumple 21 años, una radio que se logró posicionar en la número uno en el segmento, ¿no? Sí, Brava durante estos 21 años ha impuesto un estilo de radio, un formato de radio que realmente es muy exitoso, sobre todo en el público que va de 12 a 25 años, que por supuesto, como decía recién, es número uno, no porque lo diga yo, sino porque lo certifica Ivope cada año en su medición. Y Brava ha logrado eso, ¿no? Ha logrado mantener su liderazgo, al menos durante los últimos 10 años. Y hay un gran staff que es liderado por Raúl Guzmán, que bueno, que cada año apuesta a algo nuevo y todos los años está renovándose para lograr esto, ser la número uno. De la mega bicicleteada, estamos con dos chicas bravas. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos medio como poniéndonos a tono y bailando. Yo imaginaba que iban a venir en bicicleta. Pero yo dije, si no llegamos, arranquen sin nosotros. Nada, tenemos que estar temprano acá para preparar el show. Es el cumple de la radio y los vamos a festejar con todos ustedes. Bueno. Igual amagamos, ¿eh? Hicimos dos cuadras y nos vinimos después en auto y camioneta. Dos cuadras, se quedaron sin aire y... Claro, y nos vinimos. Bueno, la brava, mayor de edad. Sí, 21 años. Bueno, en realidad ahora los 18 sos mayor. Y con 17 puedes votar, 16. Está todo mezclado, pero sí, somos mayores de edad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive esta semana previa al cumpleaños de la Brava? No, ha sido una semana súper agitada porque con los preparativos, viste, como cuando festejás tu cumpleaños. Tenés que tener todo listo, las invitaciones, la gente, el show, todo lo que vamos a presentar. Así que ha sido una semana súper agitada, pero no nos detenemos porque siguen los shows, siguen los eventos y tenemos, te digo, hasta fin de año no paramos. Lo bueno de este momento que toca Brava es que está posicionada como una de las radios top, una de las mejores de Mendoza, las más escuchadas. Y eso también implica en ustedes, que son las voces de la radio, una responsabilidad especial, ¿no? Sí, llegar a la gente
Y lo que tiene Brava es que tiene un público tan amplio que nos sentimos cerca de todo el mundo. La mega bicicleteada, por ejemplo, nos da la posibilidad de estar en contacto con esa gente porque tenemos oyentes de muy pequeños y tenemos a los abuelos de esos oyentes que se han sumado a la radio y les encanta, y eso está buenísimo. Bueno, las esperamos ver en la próxima mega bicicleteada pedaleando. Bueno, vamos a ver qué podemos prometer. Si llega, ¿qué ganamos si pedaleamos el año que viene? Un viaje podría ser de premio, ¿no? El viaje en micro de vuelta a la casa. Ya vamos a hablar ya con las autoridades de la radio. Por favor, por favor. Vamos a gestionarlo. Gracias, gracias por todo, gracias por acompañarnos también. Y que sigan los años, que sigamos cumpliendo años. Están invitados, siempre a festejar con nosotros. Alors non, alors non, alors non. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Bueno, estamos con dos. A ver, ellos se definen como apoyadores espirituales. ¿Qué pasó que no salieron a andar en bicicleta? No, yo todos los años digo lo mismo. En enero, el primero de enero, me voy a poner a lograr a cierto estado físico para llegar a septiembre y poder participar. Pero lo nuestro, al menos lo mío, no pasa de lo moral y de lo espiritual. No puedo, no llego. Carlos, tengo el rumor de que anoche se acostó tarde y por eso no pudo salir a andar en bicicleta. Es cierto, compromisos familiares, por supuesto. Ah, no hubo juerga. No, juerga no. Ya ahora anoche no. Bueno, ¿la próxima bicicleteada lo vamos a tener? Yo creo que sí, siempre hay que tener esperanza. Nos queda un año por delante. Bueno, a ponerse en entrenamiento. Vos sabés que esto es como toda disciplina, es una cuestión de mentalización. Entonces tenemos que empezar desde temprano a entrar en training, porque hay muchos que participan todos los años, que son ciclistas cuasi profesionales, ¿por qué no decir profesionales? Que vienen y participan y se suman. Y es un trámite más, para nosotros es toda una tarea. Bueno, pero este mediodía ya empezamos a hacer dieta con vista al próximo año, ¿te parece? Y si no, hacemos un circuito corto de la calle 25 de Mayo hasta la Plaza Independencia. Claro, mira, lo importante es estar y comunicarse con la gente. Tener un contactito así cara a cara está bueno. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Un abrazo para todos. I came to dance. I hit the floor, cause that's my plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on. Una pequeña propuesta. Instalada en los estudios de Radio New Will o de FM Brava algunas bicicletas fijas, porque no hemos visto ninguno de los locutores y conductores del programa venir en la bicicleteada. Están todos por acá dando vueltas, pero ninguno bicicletea, ¿eh? Algunos sí, pero bueno, es una buena propuesta, no solamente para mantener el estado, sino para que algunos logren bajar esa pancita que tienen por ahí, pero bueno. Hay entre los profesionales hay gente muy sana, que tienen una actitud proactiva, así es que, bueno, pero es una buena propuesta, te digo, cinta de caminar o bicicleta. Exactamente, bueno, felicitaciones por este gran éxito de la mega bicicleteada, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, que lo pasen muy lindo. Señores, he encontrado la bicicleta ideal para mí. Ustedes verán, estoy con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, acá estamos. Cansado con calor. Venimos haciendo el asado, así que... ¿Cómo se les ocurrió hacer esto?
Y la idea es, nos gusta pedalear, tenemos una bicicleta de cuatro que ya va a venir, y bueno... Y pero les gusta más el asado. Nos gusta más el asado. O sea, todas las calorías que uno va perdiendo en la bicicleteada, después te la comes. Sí, sí, es así. Bueno, pero nos cuidamos, ¿eh? Entre semana nos cuidamos para permitir eso. Ah, pero la verdad que es muy, muy lindo lo que se ha armado, en realidad. Es algo muy novedoso, como dice usted, porque no se ve. Pero ellos están siempre armando cosas así. Hay una bici de cuatro que también se armó en un momento. ¿Hace cuánto? En el 2000 se armó la bicicleta de cuatro. Ahora viene con una hielera atrás, con un carro. Así que... Bueno, ha sido la atracción esta bicicleta. ¿Y cuánto les demandó hacerlo? ¿Cómo se les ocurrió hacerlo? Y la idea era hacer una bicicleta con churrasquera. Primero la iba a hacer dos pedaleando para adelante y la churrasquera atrás. Pero después lo invertí. Entonces uno puede hacer asado mientras pedaleamos. Ahora, uno tiene que ir pedaleando al revés. Claro, pero por el... Pedalea para adelante. Pedalea para adelante. Ah, igual, se lo han invertido. Vale invertido, lo que pasa es que te, al invertir las cadenas te da la posibilidad de ayudar al que va traccionando para adelante. Está muy bien, y aparte tiene el equipito de música. Aparte tiene sonido, sí. Así que está bien completita. Bueno, los felicito, muchachos, muy buena idea. Gracias, muchas gracias.